Nada, estamos charlando de... ¿Ves que está buenísimo? Los judíos saben hacer esto. Sí. Porque ellos siempre saben que tener un amigo judío. Uno no se va a ir al cielo cuando se muera. Ellos no especulan con que cuando te morís te vas al cielo y Dios te va a albergar. Ellos saben que antes de morir te vas a tener que estar padeciendo cantidad de cosas. Entonces ya se arman lugares maravillosos donde van a poder llevar a sus familiares. Se ayudan. Y se ayudan entre ellos. Nosotros tenemos que tener albergas, Humberto. ¿O no? Sí, desde ya. Decime una cosa, ¿y solo judíos aceptan? No, se acepta. Se abrió. Se acepta, obvio, no. Solamente el judío no tiene derecho a pasarla bien. Porque el tránsito, aliviar el tránsito, es buenísimo. ¿Eh? Pero que, es lo mejor. Pero que te acomoda la vida. La dignidad del tránsito. Uno lamentablemente está acostumbrado a vivir, yo cuando mis abuelos, yo me crié en la casa de mis abuelos, Casa Chorizo de Floresta, en la casa de mis abuelos. Mm. O sea que cuando el abuelo que te recibió en su casa, cuando mi mamá se separó, y que bueno, que vivís con tus abuelos en el día que todos se fueron, es más, son más grandes, no podés tirar al viejo a la basura. Lo dejás en la casa. Queda en la casa. La enfermedad se pasa dentro de una casa cuando vos sos grande. Que es lo mejor. Es lo que pasaba antes. Antes todos vivíamos en una misma casa chorizo, se iban yendo algunos, quedaban otros, pero el viejo, cuando llegaba viejo, no tenía necesidad de ir a un geriátrico. Y aparte no se vivía tanto, chicos. No. Ahora los viejos viven hasta los 100 años. Sí, es horrible. ¿Cómo se puede vivir tanto? La medicina, no hagamos eso nosotros. No, tratemos de morirnos en una edad normal, un 80. 75, 80, claro. Sí, o con un descuido, viste, ahora Ricky se quería comprar un arma. Yo le dije, con un descuido, me tirás un tiro, y yo estaba sin algo que morir. Sí, el problema es, en realidad, de los 80 se podés vivir hasta los 100 años, pero ¿cómo se vive de los 80 a los 100? Es horrible. ¿Cómo vivís? Es horrible. Como horrible. Dice, cuando te dice alguien, estoy viviendo de más, ya no. La vida está mal hecha, porque si vos te vieras de los 20 a los 40, o inclusive de los 40 a los 60, que es una etapa buenísima, 20 años más para vivir ahí. Los 20 años de los 80 a los 100 que se viven ahora, no tiene sentido vivirlos de los 80 a los 100. ¿Quién quiere vivir hasta los 100? Hilda Bernard, nada más. No, ¿cómo está Hilda? Está divina, pero se metió dentro de su casa y no quiere salir más. Sí, pero es una entre tantos. Es una entre tantos. Sí. La verdad que no tiene muchos. Y ahora cambió todo y tenés que llevar al viejo a un geriátrico. Y la verdad que el viejo y el geriátrico es un libro, es un bestseller. El viejo y el... En vez del viejo y el mar, el viejo y el geriátrico. Es un temón, sí. Porque hay de todo. Hay, la verdad que hay lugares de 300.000 pesos. Pero cómo te morís ahí, ¿eh? Pero cómo te morís, no, y aparte, mirando los árboles. No te dan ni idea dónde estás, pero mirás un árbol, estás limpio, no estás lleno de mierda, o sea, es otra cosa. Si le ves la cara al viejito diciendo, no lo valgo. Claro, vos decís, no lo valgo. No, sí lo vale, pero ¿quién tiene? ¿Pero quién tiene 300.000 pesos que le sobren? O a no ser que el viejo haya dejado una fortuna, que lo paga él con sus propias propiedades. ¿Quién tiene 300 lucas para pagar un mes, geriátrico al viejo? Por mes. No, no es que lo pagas 300 el año. No es que lo pagas hasta muerte. 300, hasta la muerte 300. Qué tremendo. Lo bueno de los geriátricos judíos que cuando... Algunas de las... En realidad la prepaga te paga una parte. La prepaga tiene la obligación de pagar una parte. 10 pesos. Lo bueno del geriátrico judío que cuando vos le decís el valor al viejo, el viejo se muere inmediatamente. Eso es buenísimo. Vos eso en el momento que querés, ¿entendés? Eso es buenísimo. Solamente pero la verdad es que los cristianos no tenemos esos lugares. Casi todos los que manejan estos lugares son judíos que vieron algo que nosotros no vimos. Que vieron que de verdad la gente está viviendo más tiempo, que hay lugares que vos querés ver a tu enfermo, a tu familiar, a tu padre, a tu abuelo, lo querés ver bien, no lo querés ver tirado en un lugar, perdón, voy a decir PAMI, no lo querés ver tirado en un lugar de PAMI, en un montón de otras camillas donde ves que no lo cambian y donde estás solo mirando el techo. Sí, ¿quién quiere la vida? ¿Quién quiere una vida así? En el geriátrico, el despojo. Geriátrico. En el geriátrico, el despojo. Y aparte nosotros, ¿te acordás que nosotros pensamos, y en vez de pensar en nosotros viejos, pensamos en la comodidad y en el vicio nuestro? Claro, nosotros no pensamos en la vejez, sino pensamos en la comodidad. En la comodidad. Hace un tiempo con la negra dijimos, pongamos albergas para la juventud, pero era para
para albergar jóvenes, claro, y nosotros en recepción. Los viejos eran ustedes. La idea, claro. Mirar chicos jóvenes, ah, tocarles las chotas. Albergas para la juventud, que era muy lindo, con una escalinata. En realidad era, es un lugar muy bueno, queda como en cerca de Luján. Cerca de Luján porque tiene para visitar. Sí, no, no, pero no queremos que nos visiten. Es no, para que los chicos, que por ejemplo, mochileros, los chicos que han tenido, por ejemplo, se van de la casa, tienen problemas de drogas, eso, quieren, entonces hacen huerta, todas actividades que a nosotros nos benefician, ellos tienen un lugar donde estar y nosotros vemos gente joven, porque no queremos estar lleno de, claro, con otros, claro, viejos al lado. Energía, no, una granja. Claro, es una granja. Una granja. Por eso se llama albergas para la juventud, los albergas. O sea, no tiene que ver con el retiro, ¿viste? Esos nombres que le ponen, los nombres que le ponen a los geriátricos, el retiro, arcoíris, yesterday. ¿Cómo se llama? Arcoíris. Siga la flecha, siga la vaca, sí, yo le pondría. Tienen muchos nombres de camiones atmosféricos también. Amanecer. La esperanza. Sí, amanecer. ¿Qué esperanza? O sea, cuando dicen, no, y acá pueden hacer de todo, los abuelos hacen de todo, pero claro, lo único que tienen que hacer es ir derechito hasta la muerte. O sea, seguí derecho. Seguí, boludo, que estoy diciendo. Cruzá, toca la campana, toca la campana. Como un domingo para la justicia de ruedas. Pero claro, no, muchas actividades, tienen actividades, tienen esto, tienen aquello, tienen el otro. Qué pocas ganas. Pero para, digo, pero es genial para el viejo que se lo pueda, que ya no está en su casa y que quiere, que no puede vivir solo, ponele, y que todavía está bien. Para eso es bárbaro. Para eso, si vos tenés plata, tenés un viejo de 80 y pico que todavía, o de 70 y pico, que no puede estar solo en su casa, es ideal. Para el viejo que todavía tiene tiene esperanza, es ideal. Y sociabiliza, y además. Y tiene ganas de estar con otros. Claro, claro. Ahora, para viejos como nosotros, no, Humberto, porque nosotros queremos estar con jóvenes. No, joven, claro. Chuparles la poca energía, que digamos, chuparles esa energía que necesitamos, vital para yo nosotros. Yo lo que tengo miedo es que aceptemos a cualquiera y terminemos con un grupo de pasados, ¿viste? Nos van que, a matar. ¡Qué huerta, ni huerta! ¡Con ayuda! ¡Andá vos! ¡Con manso! ¡Ay, volviste a tomar! Claro. ¿Qué pasó? Yo con Osvaldillo. Volvió a tomar. Pero, sí, volvió a tomar. Pero tomó ahora, no, llamó al dealer. No sé de dónde. No sé de dónde. Vi uno en la moto que entró por atrás, pero le quise tirar unos tiros con una que me dejó Ricky para arriba y no se fue. Le dio la cosa. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, son lugares carísimos. Carísimos. ¿Y cómo se alargó la expectativa de vida? ¿Cómo se alargó la expectativa de vida? Es tremendo. Mi abuela, es un horror. 100. Ya es bueno, no hay ningún problema. ¿Es bueno? Para mí es un horror. No. Para mí vivir 20 años más de lo que tendrías que vivir, pero vivir los que no podés levantarte, no podés coser, no podés bailar, no podés leer, no podés hacer otra cosa más que mirar la tele, claro, sin el mole. Antes te pasaba a los 60 eso, es lo mismo. Antes tenías ese deterioro antes, ahora tenés ese deterioro después. Sí. Igual pasaba los últimos 10 años como la mierda. Sí, para mí los últimos 10 años deben ser tremendos, boludo. Deben ser tremendos, dependiendo de... O sea, para mí el tema de depender de otro debe ser horrible. Me apagás. Me río de los nervios. ¿Qué? Me río de los nervios. Sí, pero ¡ay, pasamos qué por ahí! Tenemos ese, ¡qué es! Bueno, sí, la otra opción es morirse. Antes, o sea, es camino, que plan A, seguir hasta lo donde sea. Plan B, morirse. La gente, parece que todos eligen el plan B. ¿Y por qué? No, plan A, perdón. No quiere, nadie quiere morirse. No, nadie. No, sino granjita la eutanasia. Ah, esa es buenísima. ¡Qué estancia! ¡Qué estancia! ¡Qué estancia, granjita la eutanasia! No me encariño, casi que no me encariñé con nadie. ¡Llega, muere! ¡Llega, muere! No llego ni a darle un beso. ¡No me encariñé, viejo! ¡La eutanasia no digo nada! ¿Dónde lo tenés a tu papá, gordo? En la estancia la eutanasia. ¿Y cuánto hace que está? 6 horas duró nomás. No llegó ni a ordeñar una vaca. Duró mucho. Duró mucho, sí. Me presentaron un chivo y palmó. Está bien, porque uno... quería morir, le dimos 3 vacunas. Porque con la eutanasia uno cree que va a matar gente, pero si está tomado seriamente, es como el aborto. Sí. Si vos lo haces cuando realmente no es que vas a hacer abortos para todos, eutanasia para todos. Fíjate que de verdad que ya no es necesario. Uno que está en la cola, a mí me mandaron, no quiero. Bueno, salga de la cola. Yo sé que había ahorrado $50,000, no le quiero decir ni dónde está. La cabeza es algo que tendríamos que decidir cada uno, ¿no? Sí.
La bronca que me da este tema, que yo pensé desarrollarlo entero, y es una conchuda la mina. No, no, es un tema que a mí me tiene mal, porque hace de cuenta que va a decir algo, arma todo un piripipí, y después no dice, no dice ni mierda. Y me da bronca. Y me da bronca. ¿Qué pasó? Y pasó algo grave. ¿Qué? La nena salió a hablar. La rusa, no. La nena quiere decir su verdad. La nena rusa. Recordemos nuestro hit de la nena, por favor, te lo pido. Lo tenés ahí, gracias. Bastante ánimo le pusimos, ¿eh? Como serenea, como le gusta charlar, chiquitita pero de voz gruesa, su mirada te hace temblar. Mira cómo quedó baja, esperando pegue el estirón. Le salieron pelos como alambre, en las piernas tiene un pelucón. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es la nena, la ruca que te veo? No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es la nena que te veo? Mira qué bien que maneja el cuchillo y el tenedor. Me corre un frío por la espalda si la escucho por el corredor. Mira si nos envenena o nos asfixia con el gas. Rajemos antes que la nena nos entierre en el garaje. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es la nena? La rusa que se le dio. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es la nena? La nena que se le dio. La nena volvió y no sé si para quedarse. Natalia Grace, la joven ucraniana acusada por Michael y Christine Barnett, sus padres adoptivos estadounidenses, de ser una mujer adulta con enanismo y temibles deseos homicidas, decidió romper el silencio. En una entrevista que se va a publicar el fin de semana, me da una bronca, qué tarde. ¿Qué? Quiero ya la yo quiero ya la entrevista. Viva la nena, una señora de 35 años. La chica, que se encuentra en el centro de una de las historias más controversiales del año, grabó una entrevista con Dr. Phil, que es un programa conducido por el psicólogo Phil McGraw. ¿No vieron alguna vez en esos canales altos un señor con un ambo? Y que hace unos comentarios de cosas tan que uno no le pregunta al médico. Una vez lo vi que había llevado como un taburete y le enseñaba a la gente a cagar. Raro el programa. Como que un médico que habla de cosas que no habla del resto, ¿entendés? O sea, ¿cómo te vas a llevar en un taburete? ¿Por qué cagas en un taburete? Bueno, no importa. Yo lo cambié. Hay que tener un invitado famoso. A la Barreto. Por programa. Que la lleva. Para enseñar a cagar a la Barreto. ¡Rivita, jodese! Sí, lo invitaron a dos para el programa del Dr. Phil y tuvo que cagar en vivo. Muy bien. Siempre doma el que va a todos lados. Bueno, es un programa que lo produce Oprah Winfrey. Oprah es una de las minas con más plata en el universo, productora, conductora, una de las principales celebridades de la televisión norte. Tiene tanta plata como Spielberg. O sea, es una mina así de ese nivel de talento. Nada de lo que se dijo es cierto, dijo la nena. Solo quiero que se sepa la verdad. Además, desmintió la versión de los Barnett de que ella es una estafadora de 33 años y reafirmó que es una adolescente de 16. Entonces nunca sabemos bien la edad. Es una nena de 16. No es una estafadora de 33. No. Si es menor, esta está sabiendo que no le sacan la edad ni loca. Claro. Porque si es 16, los padres están con un problema. Que tiene un problema. Porque la abandonaron. Hicieron un abandono de nena. No podés hacer un abandono de nena. La encerraron con una platita. No, la encerraron. Le dejaron platita y le dejaron pago el departamento un tiempo. Un y ellos se fueron a Canadá. Huyeron a otro país. La causa es abandono de nena. En el abandono de nena. Abandonaron a la nena. También participaron de la entrevista Anchun, Anton, en realidad, y
Cynthia Mans, que es el matrimonio que cuida de ella desde el 2016, quienes confirmaron que le realizaron estudios óseos que demuestran que no nació en 1989, como afirmaban los Barnett para dejarla sola porque era una enena, sino en el 2003. O sea que tiene... O sea que la enena es chica. Tiene 16. Es una nena chica. Es una enena. Pero hay que ver, para mí yo desconfío de la enena. ¿Por qué? Yo también. Dio miedo a mí. Porque si no lo hubiera hecho tanto escándalo. Tanto miedo da una nena. Tanto miedo. No, pero algo hay, algo oculto ahí hay con no el tema de la enena. No podés dominar una enena. Claro. Si tenés no podés... que rajar y dejarla con una cara chica. Algo vieron estos señores. Bueno, o vieron todos La huérfana, la película donde es la misma historia de la enena matadora. O realmente la enena algo tiene y ahora se está haciendo la buenita. Sí, para mí es la misma historia de La huérfana y ahora, por eso los... ¿Se acuerdan de La huérfana que la adopta? La encuentran a la pobre nena metida dentro de una heladera. Los padres la habían encerrado en una heladera para que no saliera. Entonces, es una historia ficticia lo que estoy contando, obviamente. Los padres se van y ella se la lleva consigo diciendo, mirá los padres, hijo de puta, cómo la maltrataban. La nena tenía el demonio encima. Entonces la nena después se convertía en un demonio. Entonces ahí se daba cuenta de que por qué la tenían encerrada dentro. ¿Por qué los padres habían corrido los muebles y se encerraban para dormir? Parece que el frío la calmaba. La metía en un ratito por día. La entrevista entera a Natalia Grace, la enena, será transmitida el próximo 7 de noviembre, mañana. Mañana es 7 de noviembre. Por la cadena CB. Qué lindo México. Mañana es la historia de la enena. Mañana en vivo, veamos la nota. Mañana se corta toda la transmisión. Se corta la atención para ver a la enena. Para mí, yo si fuera dueña de un canal, te hago todo la enena. Yo tengo cadena nacional de crónica, te pongo todo la enena. Apareció la enena. Llegó la enena. No tienen muchas ideas en la televisión. Mañana viene enena. Yo te pongo. Apareció la enena. Enena, en exclusiva, hoy hablaremos de la historia de vida de la enena. Ampliaremos. Es una historia maravillosa. El merchandising de la enena. Ay, yo quiero la remera de la enena. Yo también soy una enena, te diga. ¿Qué dirá, no? Mañana. Me encanta. Bueno, no sabemos, tenemos que esperar a que mañana ¿qué es? ¿La BBC de Londres? No, que no, no sé qué es. La cadena que la va a transmitir. Ya me olvidé, chicos. Lo acabo de decir y veo que ustedes también. O sea, veo que todos nos olvidamos. BBC. Esto es una de las mejores noticias y que todos deberíamos compartir. Yo lo vengo diciendo hace 2500 años esto. Pero nadie me da bola, porque parece que el que trabaja más es el que más merece. Y no siempre es así. Si vos trabajás y lo que haces lo podés hacer en menos tiempo y lo haces mejor, bueno, cada uno debería poder trabajar en el tiempo que... Porque viste que a veces la gente que te alarga todo... Que te la hace larga solamente para cubrir el horario. Entonces hay gente que vos, por ejemplo, en 8 horas entras al trabajo, el flete. El flete, señores fleteros, hoy hablemos de ustedes un poco. El que arregla computadora, que te entra, o sea, el que te lleva un equipo para arreglarte de música y no te lo devuelve. Hay como una situación, viste, que no te... Hay cantidad de cosas que te... Pero dale, boludo, ¿cuánto tardaste en arreglar algo, la concha de tu madre? No, y tardan, y te la hacen eterna, y bueno, ni se fijan, ni miran, ni se van. Hay una materia que se llama tardanza. Cuando estudias eso. Bueno, hay gente que te la maquilla. Hay gente que bueno, a veces también hasta los ¿cómo se llaman? Los que te arreglan el auto. No se puede. Los que te pintan la casa, los pintores. Y ahora llovió, no se puede. ¿Cuánto me vas a tener? Están pintando 5 casas a la vez. Sí, están pintando 5 casas a la vez, están haciendo 5 autos o 10 autos a la vez, si es que uno llevara tanto el auto al taller. O sea, es como eterno todo. Y también si te dicen uno, mira, tengo un pintor que en un día te hace todo. Desconfía. 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 Arriba de los cuadros. Todo. Igual, digo, a veces uno, hay gente que muchas chicas que trabajan por hora, que la hacen lenta, te pasan el trapito de pasito. Obvio. Porque como es por hora, tranquilas, abren la heladera, sacan todo uno por uno, descongelan, vuelven a... 5 horas estuviste descongelando la heladera, mi amor. Tantas horas necesitas. Hay gente que lo que otros hacen en 8, ellos lo hacen en 3. Entonces, uno debería poder... Si yo hago mi trabajo bien y en 3 horas termine, me quiero ir a mi casa.
Esa es una de las cosas que yo creo, y otra de las cosas que yo creo, que si la semana laboral vos adelantaste, si adelantás 3 horas, 5 horas en un día, tranquilamente un día te sobra. Claro. Vos podés el jueves dejar de trabajar. Totalmente. Esto lo entendí. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? Claro, bueno, horario de atención no, me la estás complicando, Areste. Qué garana de joder. No, de laburo por objetivo. Se fue la recepcionista, me dijo que yo. Porque no atendió. No, bueno, pero recepción es otra cosa. Vos atendés de 8 de la mañana a 8 de la noche, bueno, tenés que estar. Tenés que estar. Yo atendía 10, que pero si vos lo que tenés que hacer es arreglar, no sé, autos o planchar pantalones, si vos planchaste 7 pantalones en una hora y otra tardó 5 horas en planchar los 7 de pantalones, bueno, yo me voy a la hora, me voy a mi casa y hago otro trabajo y hago otra producción. No, se fue porque ya hizo 3 fracturas, ya está. Los médicos se tienen que quedar, es otra historia. En Japón redujeron la semana laboral a 4 días. Entendieron todo, bueno, los japoneses. Vienen laburando. Se mataban por laburar. Acuérdense que se suicidaban por tener mucho trabajo. Y ahora dijeron, ¿para qué nos metimos en esta? Queremos descanso. No tienen, viven en casitas chiquitas. Bueno, ¿y qué descubrieron aumentando, laburando nada más que 4 días por semana? ¿Qué? Que aumentaron la productividad. Aumentaron la productividad. Mientras algunas empresas en Japón apuestan por las extenuantes jornadas laborales de 12 horas, que es lo que te mata. 12 horas sin parar trabajando. No, 12, claro. Y todos iguales, como robotitos. Llega un momento que no podés más. Entonces está bien que ellos quieran descanso y quieren duermen poco, aparte. Claro, no quieren que después tienen que llegar a la casa, hacer la comida, hablar con un hijo, algo, explicarle, ir a hacer las cosas y después dormir. Bueno, es tremendo, la verdad que es fuerte. La filial local de Microsoft hizo un experimento particular de reducir la semana de trabajo a 4 días. Los resultados fueron ampliamente satisfactorios. Descubrieron que el descanso impulsó la productividad y las ventas un 40%. Esto lo entendió muy bien, que no lo puso en práctica con nosotros como pueblo, pero lo entendió perfectamente Macri. Claro. Pero de verdad lo entendió. Y él a cada rato se fue de vacaciones, inclusive después de las elecciones, ahora hace poquito. Estuvo en Mar del Plata unos días. Porque de verdad te oxigena. Pero no lo entendió. Acostumbrado, lo entendió para chico. Él nada más y para su círculo, no lo entendió para la gente que trabajamos, pero digo, eso es maravilloso, o sea, tener tiempo libre es, te hace pensar, claro. Te hace producir, te deja la cabeza limpia. Le lo dije muchas veces, discúlpenme, pero el público se renueva, el ocio, el negocio es lo contrario del ocio, la negación del ocio, el negocio. Dijo Carlos Esturce, pensador contemporáneo. El negocio viene del latín neg, que es negar el ocio, negocio. Es lo contrario al ocio, que es productivo. El negocio no permite la productividad propia, sino para otros. Qué larga la hizo, ¿no? Sí. Fue de vuelta. Vamos de nuevo. Dijo Carlos Esturce, pensador contemporáneo. El negocio viene del latín neg, ocio. Es lo contrario al ocio, necesario para vivir. Voy a decir que no sé si la explicación estuvo tan bien, porque venía bien, pero hubo un detalle confuso. Ahí no entendí más nada, ya se me complicó toda la explicación. Anda descansada, andate otros días hasta Palmalal, andate a Palmalal, mi amor. Los 2.300 empleados de la compañía que participaron del proyecto tuvieron 5 fines de semana de 3 días. 3 días de fin de... ¡Qué lindo! Sin que le disminuyeran el sueldo ni que se disminuyeran sus derechos. Siguieron cobrando lo mismo, pero con 5 días libres extra durante ese mes. Además de tener los días viernes libres, el personal recibió una licencia especial paga de 100.000 yenes, que son 45.000 pesos. Se limitaron las reuniones de trabajo a 30 minutos. Esa gente que... Rápido, nosotros tuvimos una reunión de trabajo nosotros y fue impresionante. Qué loco que la gente haga reunión de trabajo. Reunión de trabajo y muchos. Muchos reunidos. A mí me asustó inmediatamente. Y aparte sin alcohol. Pues sabes que es lo normal, ¿no? Ya pero nosotros es lo que me dijo la persona. Dije, wow, qué fuerte eso. Dije yo mirando al costado. Dijo, esto es lo normal de cualquier empresa. Total. Y es más, a uno le encanta ir a la reunión de trabajo porque no estás trabajando en el momento que vas a la reunión de trabajo. Claro.
Dejas de producir en lo que estás produciendo y te vas a la reunión. Cosa que para mí es lo más paje. Y éramos 10, 11, cantidad, más que nosotros trabajando. Y comían mucho, mucho, hablaban, comían, sacaban cosas, lo fuerte. Se promovió la comunicación en línea en lugar de en persona o por correo. Comunicación en línea, claro. Ahora, todo es, llamémonos por acá, hablemos entre todos, chicos. Computadora. Trabaje poco tiempo, descanse bien y aprenda mucho. Trabaje poco tiempo, descanse bien y aprenda mucho. Es lo que recomiendo a mis empleados. Es necesario tener un entorno que le permita sentir su propósito en la vida y tener un mayor impacto en el trabajo. Esto lo evaluó el presidente y CEO de Microsoft Japón. No llegó a ser el CEO de Microsoft Japón porque es un pelotudo. Claro. Takuya y Hirano se llama. La Takuya. El empresario aclaró que su objetivo es que sus empleados piensen y experimenten cómo pueden lograr los mismos resultados con un 20% menos de tiempo en el trabajo. Como las oficinas de Microsoft Japón estuvieron vacías durante 5 días adicionales, el uso de electricidad disminuyó un 23,1%. Los empleados también imprimieron 58,7% menos páginas, lo que significa que una semana laboral más corta podría ser buena tanto para las personas como para el medio ambiente y para la plata que aportás para la empresa y para el Estado, para todo. De papel higiénico gastamos menos porque al no estar acá ellos... El japonés se limpia mucho la cola. Mucho. Y es como muy se lava directamente. Se lava. Tienen los mejores... Poquito papel. En la punta de los dedos. Humberto, no, la Humberto, te lava todo, el inodoro hace todo. Te tira aire, hay un enano abajo, un enano ahí. Ay, no, qué lindo. Es verdad, te tienen, te secan y por las dudas, si te quedó alguna gotita, papelitos chiquitos en las puntas de los dedos. No, Humberto. ¿Por qué te metes? En el culo. No, no, eso es un juego tuyo. Hasta en el trabajo pueden tener una alegría. Dedales de papel. Dedales de papel para meterse en el culo. Dedales de papel. Dedales, no los usas todos, puedes usar dos dedos nada más. Estos japoneses son Estas iniciativas. Pretenden sobre todo luchar contra el fenómeno del karoshi. Esa es la palabra, karoshi. Muerte por exceso de trabajo. Había muchos tipos que de verdad hace 20 años atrás o menos, la gente laburaba 12 horas todos. No es que algunas personas trabajaban 12 horas sin parar. No. La mayoría en trabajos que podías estar parado, por ejemplo, en supermercados, turnos y turnos y turnos uno atrás del otro. Tremendo. Esto evita el karoshi y también lo que hace es tener muchísimo más, ¿cómo se llama esto? Me lío de lo que ya vi, lo que viene de tiempo libre, se rió por algo. Tiempo libre, más productividad, menos consumo, menos gasto. Un beso al viejo. O sea, todo es lo mejor, todo es maravilloso. Porque a veces no llegaban a dar beso al viejo. Trabajaban tanto. Por eso al viejo lo dejaban en los geriátricos. No, pero los japoneses no. Ellos dejan en sus casas, tienen un respeto al sensei, al maestro, al que vivió. Pero no todo viejo es un maestro. Hay viejos que son viejos nada más. No todo viejo se convierte en maestro. Cuando laburan, llegan tarde, el padre durmiendo así. ¡A papá! ¡Y a papá! ¡A papá! No, porque... ¡A papá! No lo despierta, queda ni un beso. Y a la mañana se van tan temprano que el viejo todavía no se levantó. ¡A papá! ¡Adiós, papá! Desde 30 años, 30 años. ¡Adiós, papá! ¡Sacuya! ¡No, digo, sacuya, papá! No, no escucha. 30 años que no le da un beso al viejo. Porque entran a deshora. Desapego.